Hoy nos toca hablar del Villarreal, el equipo que quedó séptimo en la clasificación, el equipo que va a jugar esta temporada con Fresh League. Y nosotros vamos a intentar, ya sabéis, tocarlo un poquito, arreglar un par de piezas para que este equipo sea lo más completo posible, ¿vale? En este caso, vamos a hablar de un Villarreal que ya ha hecho sus dos primeros fichajes. Recordar Pepe Reina en la portería, ahora hablaremos de la portería, y José Luis Morales, una oportunidad de mercado tremenda con el levante descendido. Se han aprovechado y ahora vamos a hablar de otra oportunidad que van a tener en el mercado a partir del 30 de julio. Que ya me extrañaba en este caso que ese jugador no saliera del equipo. Y después de lo que os voy a contar, vais a entender por qué. Porque en Primera División, ya os digo yo, que va a jugar seguro, seas en el Villarreal o en otro equipo. Hablemos en este caso de los contratos que tiene el Villarreal. Estamos viendo que un Emery depende de la temporada, tendrá que renovar. Un jugador como Raúl Albiol acaba contrato el año que viene, un jugador muy veterano. Mario Gaspar hablaremos de él, pero lo más seguro es que se rescinda su contrato o se haga un pequeño trueque con el. Um... Querido en este caso, Kiko Femenia en el Watford. Parece ser que va a haber un trueque entre ambos jugadores. Lo comentaremos un poquito más amplio. Y luego no tenemos ninguno más que acabe contrato en 2023. Así que estamos hablando de un Villarreal que está muy bien estructurado. Qué sorpresa, ¿no? Vamos a hablar de uno de los mejores equipos eh, que se manejan en los despachos, que en este caso es el Villarreal. Hablando del equipo, veis como siempre personas en rojo, jugadores en rojo que ya no están en el equipo. Sergio Arier, después de acabar, en este caso, el, la media temporada en la que estuvo aquí con el Villarreal, parece ser que Emery no iba a contar con él. Así que finalmente, a pesar de quedarse libre, Sergio Arier ha desaparecido de la agenda del Villarreal y también se han ido del equipo tanto Rubén Peña como Sergio Asenjo. Sergio Asenjo al Villarreal, Rubén Peña al Osasuna, dos jugadores que siguen en primera división y luego vamos a hablar de los jugadores que han estado cedidos en otros equipos durante la temporada pasada y jugadores que han estado cedidos al villarreal durante la temporada pasada. más en concreto, giovanni lo celso, que ha sido el jugador que está buscando el villarreal cerrar pronto y ahora hablaremos de él. pero ya vais a saber que nos lo queremos quedar. Eh, vamos a hablar en este caso lo primero un poco de los fichajes. yo tenía en consideración eh, al villarreal respecto a, sobre todo, esa andadura que ha tenido el, uh, el año pasado en champions league. no se ha visto una flojedad, se ha visto una debilidad, se ha visto algo que pulir de manera rápida y de manera precisa. que era la portería. no, de hecho, ha sido un equipo que tenía un ataque fulgurante, un ataque eh, dañino, en este caso, para las defensas rivales. Un ataque que además, si hubiera estado Girard Moreno al 100%, otro gallo cantaría. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo, otro gallo cantaría. Pero sí que es verdad que la portería ha sufrido mucho. Jerónimo Rulli ha demostrado no tener el nivel de un Villarreal que aspira a todo. Ahora bien, un Villarreal que quiere volver a clasificarse para Europa League y que tiene posibilidades de ganar la Conference League, quizás Rulli sí que sea portero para eso. Pero para semifinales de Champions, Rulli no es. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el Villarreal ha enfocado esta temporada de una forma diferente, no tan ambiciosa, no tan a conseguir grandes éxitos como podría ser, como digo, esa semifinal de la Champions o llegar a puestos de Champions. Quizá el Villarreal aspira a ganar la Conference League, aspira a llegar lo más lejos en Copa del Rey y quizás Jerónimo Rulli pues sí que sea portero para ahí. Como digo, para más no lo es y me ha extrañado que recogieran un jugador que ya había pasado por las filas del Villarreal como es Pepe Reina. Ya sabéis que el Villarreal es un equipo de la casa, es un equipo muy cercano y siempre tarda muy bien a sus jugadores que han estado eh, o en la cantera o que han pasado por las filas como es Pepe Reina. Por lo tanto, Pepe Reina viene a... Mmm, el rol de suplente, de portero en este caso, que tenía Sergio Asenjo, que las lesiones, ya hemos hablado de él muchas veces, lo mataron futbolísticamente hablando. Pero Pepe Reina no viene a ser... No viene a ser mejor que Rulli, que yo creo que como digo el año que viene el Villarreal sí que tendrá que buscar un portero top para su portería. Poniendo un poco en contexto, el Villarreal antes de empezar este mercado de verano, o en el mercado de verano al principio, ya dijo que tenía problemas, en este caso económicos, que tenía que intentar rebajar el salario. Lo máximo posible, eso era un mensaje de no vamos a traer a grandes estrellas al equipo. Y estamos viendo, como digo, portero suplente y una oportunidad de mercado que ha sido José Luis Morales. Conocemos ya a José Luis Morales a la perfección en primera división. Es un jugador que tiene gol, un jugador determinante, un jugador capital. ...para el equipo en el que esté... ...y un jugador totalmente vertiginoso... ...va a ser un extremo tremendo... ...y si lo vas a querer en punta... ...jugando con doble punta con Gerard Moreno... ...con Arna eh, Arnaud Anjuma perdón... ...va a ser absolutamente tremendo... ...un ¿no? José Luis Morales que aumenta la calidad del equipo... ...aumenta el fondo de armario... ...y aumenta como digo yo creo que esos datos goleadores... ...que va a poder tener el Villarreal... ...que recordemos en momentos importantes de la temporada... ...o ha estado lesionado Gerard Moreno... ...o ha estado lesionado Arnaud Anjuma... ...han estado poco juntos los dos jugadores que al parecer son titularísimos en este equipo. Vamos a hablar en este caso, ya después de los fichajes, como digo, no se esperan grandes fichajes para el Villarreal, se espera en este caso que mantenga el bloque que ha tenido el año pasado y esperemos que sí lesiones importantes como la de Arnaud Anjuma y Gerard Moreno. Vamos a hablar de los jugadores que han estado cedidos en otros equipos y que vamos a tener que decir si nos lo quedamos o no. El primero yo lo tengo muy claro, me parece un central que le puede quitar el puesto tanto a Raúl Albiol como a Pau Torres, estáis oyendo bien, tanto a Raúl Albiol como a Pau Torres y ese jugador es Jorge Cuenca. Esta temporada ha estado cedido toda la temporada en el Getafe y ha sido totalmente importante, sobre todo para Quique Sánchez Flores, aunque también en la etapa de Mitchell lo ha jugado todo. Es un central muy joven, es un central solo 22 años el madrileño. Y es un jugador que yo creo que en el Villarreal puede pegar un... Para arriba, un salto increíble. Y me parece un jugador de muchísimo futuro. Os lo digo de verdad, que este jugador me parece que va a ser una re revelación. Sin lugar a dudas, si se queda en el Villarreal o no se queda. Yo, la pequeña... Bueno, yo el camino que tiro es... Me parece extraño que no. Si va a salir del equipo, que no se haya cedido ya a un equipo que lo quiere, como es el Getafe. Un equipo a lo mejor de una tabla un poquito más superior. Yo creo que encajaría. Encajaría bien, por ejemplo. Es una apuesta arriesgada, muy arriesgada en un Sevilla, por ejemplo. Eh, pero equipos de Europa League, yo creo que encajaría bien en el Betis, a pesar de que ya ha, fallado, ya ha fichado perdona, a Luis Felipe. Encajaría bien en la Real Sociedad, que con Lenormand yo creo que haría una pareja tremenda. Y en la Real Sociedad va a tener que buscar algún tipo de recambio en ese central, porque sí que Lenormand es top de la liga. Y luego la compañía Zubeldia eh, Elustondo, quizás a lo mejor quieras buscar un central. Pero bueno, que digo yo que tiene nivel de Europa para mí, Jorge Cuenca, sin lugar a dudas, y el Villarreal, yo creo que se lo va a quedar, nosotros nos lo vamos a quedar. Así que por lo tanto, Jorge Cuenca, que se va a quedar con nosotros el español. El español de 22 años. Jorge Cuenca se queda con nosotros y ya tendríamos en este caso cuatro centrales. Con eso nos vamos a quedar. Pero vamos y seguimos en orden. Manu Morlanes, Manu Morlanes ha estado la temporada cedido en el español, ha disputado minutos, no ha sido titular indiscutible, ni mucho menos, de 30 partidos ya estáis viendo que ha sido, ha sido titular, perdón, en 11. Hay que decir que el español tiene buena racha al principio de temporada, pero luego el nivel va bajando, la intensidad, las ganas, la actitud de todo el equipo, el entrenador un poquito marameado, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un jugador que ha tenido minutos en primera y yo creo que... Puede tener una cesión sin ningún tipo de inconvenientes en un equipo de primera. Mm, pienso en el Cádiz, por ejemplo. Es el equipo que me suena. Pienso en un Girona. Pienso. Pienso. Pienso en una Almería. Es que Almería está incorporando mucha gente. Cádiz y Girona yo sería el que más le daría en este caso. Eh, en este caso, relevancia. Un Elche, a lo mejor. Bueno, yo creo que podría tener cabida de cesión, pero en el Villarreal. Estamos viendo que Hueco en el Villarreal no va a tener. Arnaud Danjuma, Samuel Chucuece, Jeremy Pino y Moy Gómez estarán por delante de él. Y ahora se añade José Luis Morales. Entonces, ¿para qué vamos a tener un jugador que no va a disputar prácticamente minutos y quizás te pueda dar un rédito económico si funciona muy bien en una temporada? Por ejemplo, estamos hablando en un Cádiz, que yo creo que es el equipo que más necesita de este tipo de jugadores. Así que en este caso, Manu Morlanes no nos lo vamos a quedar. Vamos a poner cesión y así se queda en este caso Manu Morlanes. Vamos al siguiente y este he tenido muchas dudas cuando estaba planteando el vídeo, pero se me han quitado, ¿no? Por los resultados que ha dado un Alex Baena que ha sido un jugador capital, importantísimo, primordial en el ascenso del Girona, un jugador que lo ha disputado prácticamente todo, son 38 partidos. 5 goles y 6 asistencias. Más también ha jugado los 4 partidos de playoffs. Con una asistencia en el último partido contra el Tenerife. Ese en ese 1-3 um, en el Heliodoro. Y hay que decir que yo creo que es un jugador que está ya nivel para dar el salto a primera. La duda que me cabía es: ¿un salto a primera Villarreal o un salto a primera Girona? El Girona, sin lugar a dudas, lo va a querer. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Yo creo que tengo bastante claro que Mitchell va a apostar por este jugador y si el Villarreal lo permite, va a tener, va a tener una fácil cesión. Pero sí que es verdad que un jugador tan joven como un 21 años jugando en un Villarreal, Conference League, eh, Liga y Copa del Rey, teniendo a, fijaos en este caso, Moy Gómez, Alex Baena, Jeremy Pino, Samuel Chucuece y luego los delanteros, que ahora hablaremos de ellos. Pero que tengas 8 delanteros, 8 en la fase de extremos y delanteros centro, no me extrañaría nada, y hablando de un Villarreal que no va a hacer grandes incorporaciones de lo que queda aquí hasta final de, del mercado veraniego, yo creo que Alex Baena va a ser una pieza posiblemente muy importante y, y probablemente que se quede, ¿vale? Así que por lo tanto he decidido que Alex Baena se quede en el Villarreal, también lo mismo, el mismo caso que Jorge Cuenca, me extraña un poco que si el Girona se lo vaya a quedar cedido, no lo, hay, no lo tenga ya, no lo tenga ya, vale, entonces yo creo que Alex Baena se va a quedar en el Villarreal, 21 años, mmm, ya sabemos el Villarreal que ha puesto por talento joven, no me cabe ninguna duda que tenga minutos, y por último vamos a acabar con Javi Ontiveros, un Ontiveros que estuvo la mitad de temporada... En, en las filas de una Yemery, en el equipo de una Yemery, pero luego se fue cedido al Fuenlabrada En el Fuenlabrada ha sido muy importante. Y yo creo que Javion Tiveros no tiene hueco en la primera, eh, la primera plantilla. Perdón, creo que no tiene hueco en primera división. Y creo que en segunda podrá tener una cesión. Sin lugar a dudas. En eh, uno de los equipos. No sé si de media tabla, pero podrá tener cabida en cualquiera de esos equipos. Lo que tenemos claro es que en el Villarreal no. Así que por lo tanto, Javion Tiveros. Fuera de la plantilla. Así que de los cuatro que teníamos cedidos, fuera en este caso de, del, del Villarreal, de la primera plantilla, pues los recuperamos a Jorge Cuenca y a Alex Baena. Nos vamos a quedar con estos dos. Y además tienen contrato los dos hasta 2025. Así que perfecto. Vamos a hablar del última, de la última cesión, en este caso que estaba jugando en el Villarreal de este invierno, Giovanni Locelso. Un Giovanni Locelso que llegó al Villarreal. Unas expectativas muy altas. Es un jugador joven, 26 años, el argentino, que tiene muchísima calidad, no cabe duda, que tiene mucho toque de balón, no cabe duda, que tiene mucho eh, esfuerzo, mucho trabajo, mucha actitud. Se ha visto en las competiciones que han sido muy exigentes para el Villarreal, refiriéndome a la Champions League. Y es un jugador que lo más importante es que en su club de origen, el Tondan, que ya pagó 32 millones de euros al Betis, no tiene hueco. ¿Por qué no tiene hueco? Oliver Skip, Harry Winks... Pierre-Emilie Hoiber... Bizuma, Que lo han fichado esta temporada... Rodrigo Betancourt... Ryan C. Señor, Iván Perisic... Ya no contaba para Conte... Ni va a contar ahora... Por lo tanto... El Villarreal está trabajando muy fuerte... Para poder fichar al jugador... Y si no lo consigue ficharlo en este caso... Yo creo que... Será una cesión de nuevo... Más que nada porque tiene contrato hasta 2025... Y si el Villarreal no quiere gastar dinero... Yo creo que estará dispuesto, sin lugar a dudas, el Tottenham a conseguir una cesión. Además, ya sabéis que el equipo londinense es un equipo duro, duro para negociar. Pero yo creo que el argentino, aparte de que quiere, yo creo que va, yo creo que va a ser primordial para el Villarreal y para aumentar esta plantilla en el centro del campo. A mí me llama mucho la atención que teniendo tan pocas piezas, estamos viendo Coquelán, estamos viendo Capué, estamos viendo ahora Lo Celso, Trigueros se ha lesionado, creo que se ha roto el metacarpiano del, del pie derecho, si no me equivoco, creo que le he leído esta mañana, eh, Parejo y Borra, que y Borra es el que menos minutos tiene. Por lo tanto, yo creo que meter a Giovanni Lo Celso en este equipo va a ser muy importante. Va a ser muy importante en este caso para que el Villarreal vaya hacia arriba. Si hace un buen inicio de temporada, yo creo que va a ir, le va a ir mucho mejor... Ya sabéis, el lastre que tuvo con el mal inicio de temporada, con muchos empates, perdiendo muchos puntos el equipo de Una y Emery. Y sobre todo las lesiones, como digo, si no se lesiona a Gerard Moreno, este equipo os asegura al 100% que está en Europa League. Podéis hacer todas las apuestas que queráis y veremos a ver Champions, porque yo creo que este año va a haber sorpresas, va a haber sorpresas, ¿vale? Con esto ya tenemos todos los jugadores cedidos, ya hemos hablado de los fichajes y ahora vamos a repasar, como siempre, parte por parte y ver qué necesita este equipo, ¿vale? En la portería no necesita absolutamente nada, así que ya sabemos que nos vamos a quedar con dos porteros, Jerónimo Rulli y Pepe Reina, que eh, no lo hemos dicho, pero llega del Lazio libre, vale. Los dos fichajes han llegado libres, que no lo hemos dicho, pero Libre como el mar, libre como el sol, vale. Nos gusta a vosotros que lleguéis libres, ¿eh? que no gastéis dinero, eh. Nos gusta a los clubes, vale. Me suena el móvil, vamos a ver, vamos a taparlo un segundito y vamos a apagarlo para que no suene más, vale. Vamos con los centrales. Hemos dicho que nos quedamos con Jorge Cuenca, así que por lo tanto nos vamos a quedar con cuatro centrales: Pau Torres, Jorge Cuenca, y. Y Raúl Albiol. Para mí Jorge Cuenca está por encima de Mandí. Y eh, por lo demás, en este caso, yo creo que veremos a ver. ¿no? Yo creo que Pau Torres y Raúl Albiol seguirán siendo titulares y veremos a ver el nivel de Jorge Cuenca en la primera plantilla. Laterales izquierdos, lo mismo. Tenemos overbooking y creo que nos lo vamos a quedar todos. Y laterales derechos, aquí está el dilema. Se está hablando de un trueque que va a suceder en los próximos días. Mario Gaspar, Kiko Femenía parece que Kiko Femenía va a volver a la liga después de su paso por el Hércules, de hecho es canterano del Hércules si no me equivoco y Mario Gaspar eh, pues le quedaba un añito de contrato y parece ser que va a haber ese trueque para que eh, para que aporte algo al club si no es dinero como digo de un Watford que ha descendido a segunda división pues también a lo mejor le interesa eh, sacar algún beneficio por Kiko Femenía será un trueque pero yo creo que en el cambio gana el Villarreal Real y yo creo que pasará algo más, ¿vale? Pero Mario Gaspar va a salir, va a entrar Kiko Femenía, ¿vale? Eso es lo que se está hablando, ¿eh? es la información eh, que se maneja. Femenía. Femenía que tiene, ahora veremos cuántos años y llegaría libre en teoría por el trueque de. Por el trueque de. Voy a poner trueque, ¿no? Eh, bueno, voy a poner deal, ¿no? Así un poco inglés, ¿no? Nos, nos pasamos al inglés, sí, señor. Sí, señor. Eh, vamos a ver Kiko Femenía, que de hecho no lo tenía preparado. De hecho no lo tenía preparado. Kiko Femenía, que tiene 31 años, fíjate. La misma edad prácticamente que Mario Gaspar, ¿eh? Prácticamente la misma edad que Mario Gaspar, fíjate tú. Me ha sorprendido, pensaba que era más joven Kiko Femenía. Es que, claro, lleva mucho tiempo. De hecho, hay un vídeo que, si no lo habéis visto en, en YouTube, es eh, Kiko Femenía, creo que es debutando con el Hércules. Le da como una pájara de los nervios y tal. Y, y le ayuda a Rufete, mítico jugador del Valencia. Y creo que pasó también por el español. Eh, le ayuda a, a, a soportar esos nervios que tenía el joven jugador del Hércules. Que, como digo, ya ha pasado mucho tiempo, la verdad. Sí que es verdad que ha pasado mucho tiempo. Bueno. No nos enrollamos más, cuatro centrales, cinco laterales, por lo tanto nueve jugadores en la defensa, ¿vale? Nueve jugadores en la defensa del Villarreal. Pasamos al centro del campo, tenemos a Francisco Quelan, Etienne capue Giovanni Lo Celso, nos lo hemos quedado, Manu Trigueros, Dani Parejo y Vicente Iborra. Aquí vamos a hablar también de una, perdón, de una información que se está manejando y que os comentaba al principio. Se está hablando de un jugador que ya hemos hablado en el canal y más haciendo estas plantillas. Que decía yo, es un jugador de primera división, es un jugador que tiene que tener hueco. Vale. Hace poco salió la información de que José Campaña tiene una cosita en el contrato que indicaba que si el Levante bajaba a segunda división, él, el 30 de julio, podía irse cedido a cualquier equipo de primera división y que una vez acabara la cesión ya perteneciera directamente al club donde había hecho la cesión. ¿Qué ha pasado? Parecía ser que José Campaña no se movía en el mercado, pero dada esta cláusula, a partir del 30 de julio va a tener ofertas como churros. Una de ellas, el Villarreal. Y me parece de una manera muy inteligente que este jugador pueda irse a este equipo. Porque es un jugador que para mí está infravalorado, es un jugador que ha tenido mala campaña porque... Estuvo lesionado y la lesión del año pasado le afectó muchísimo. Pero es un jugador que se estaba hablando a principios del año pasado, a principios de hace dos años, perdón, antes de la lesión, de que iba a ir al Sevilla. De hecho, es sevillano. Iba a ir al Sevilla, iba a poder disputar en este caso sus. Eh, pues bueno, en un equipo de Champions, iba a tener sus minutos claramente. Estamos viendo un Sevilla con. Jordán lamentablemente aunque Jordán sea muy bueno y yo lo considero así me parece que José Campaña está por encima de nivel que, que Jordán aunque a lo mejor ahora mismo no en ese momento sí entonces eh, como digo sería una incorporación para el Villarreal tremenda y para cualquier otro equipo de primera división es que tendría hueco muchos equipos para mí en el Sevilla seguiría teniendo hueco en un Real Sociedad ya no porque tiene mucho overbooking ahí pero en un Betis tendría hueco eh, bueno en el Betis tampoco a lo mejor Aleti Club tendría hueco aunque no lo puede fichar. Valencia tendría hueco. Celta tendría hueco. A partir de ahí, Español, Elche, Rayo Vallecano. Todo el mundo, a partir del 8 para abajo, tendría hueco en todos los equipos. De hecho, el Valencia yo creo que seguramente también esté, eh, esté interesado perdón, en él. Pero veremos a ver. El Villarreal parece que está empujando fuerte y llama la atención un equipo como el Villarreal con grandes jugadores, con una gran plantilla y además jugando competición europea. Quieras o no, eso llama bastante. Como digo yo creo que el único que se lo puede quitar es el Sevilla Y veremos a ver porque al no ficharlo En ese momento a lo mejor existe Un poquito de rencillas Acabamos con el centro del campo que son 3, 4, 5, 6 y 7 Jugadores en el centro del campo, recordemos Un Villarreal que juega muchas Competiciones Juega muchas competiciones Y vamos a los delanteros Nos hemos quedado con Alex Baena, está claro que Jeremy Pino, Samuel Chucuece, Arnaud Anjuma, Gerard Moreno Y voy a meter a Bulaye te los vas a quedar ¿Vale? Y ahora vamos a comentar todos los rumores que salen de aquí, ¿vale? Primero comentamos el de Arnaud Danjuma. Si no viene el Liverpool o cualquier equipo y pone más de 30 millones, Arnaud Danjuma no sale, ¿vale? No va a salir. No va a salir. Y si sale, el movimiento que va a hacer el Villarreal es fichar a Sadik Umar, ¿vale? Por lo tanto, de ahí no hay nada. Si sale Danjuma, viene Sadik Si no sale Danjuma. Eh, no vienes a ti, ¿vale? Ese es el movimiento que se está hablando. Moy Gómez se está hablando del Cádiz. Yo creo que el Cádiz no va a poner dinero. No va a poner dinero. Y una cesión por parte del Villarreal, yo no la vería mal. Yo no la vería mal, ¿vale? Por lo tanto, como no la veo mal y prefiero quedarme a Alex Baena por lo que he visto, ¿vale? Por lo que he visto, vamos a ceder. Vamos a ceder. Vamos a ceder a el jugador Moy Gómez, el español, al Cádiz, por ejemplo, ¿vale? Que es donde suena, donde suena. Más que nada también porque como extremo tienes a José Luis Morales, que ha jugado muchas veces de extremo izquierdo, así que por lo tanto puede hacer esa faena y desempeñar a la perfección. Y traes a un jugador joven que pueda tener crecimiento en el equipo. Moy Gómez, no creo que pueda tener mucho más crecimiento, aparte de que minutos no tiene tampoco muchos, ¿vale? Y vamos con el otro rumor, eh, rumor perdón, que es Paco Alcácer que parece ser que quiere rescindir su contrato y volver a Valencia. O por lo menos rescindir su contrato e ir, por ejemplo, al Getafe, que también ha sonado. Pero ir a algún equipo de primera división que tenga más minutos. Estamos hablando de dos salidas que al Villarreal le vendría bien, se quitan sueldos y que además tiene posiciones eh, muy marcadas, eh, posiciones en las que no tiene minutos y posiciones en las que tiene reservas de sobra para poder... Eh, ocupar esa posición en cualquiera de las tres competiciones. Así que te quedarías con Alex Baena, con Jeremy Pino, chucuece Dan Yuma, Gerard Moreno, Bulaye Dia y Morales. ¿Vale? Son tres delanteros centros. Si contamos a Morales de extremo y cuatro extremos. Son siete jugadores. Con estos siete jugadores vas a la guerra ya. Vas a la guerra. Y con esto, gente, hemos acabado. Es que no hay más. El Villarreal está casi todo hecho. De hecho, te gastas cero euros de beneficio cero y de total cero. Es que no gastas nada, no gastas nada, en absoluto, porque fijaos que todos son eh, cesiones, perdón, y que llegan libre. Así que vamos a repasar, vamos a repasar el equipo del Villarreal. El equipo del Villarreal sería Jerónimo Rulli en portería, con Pepe Reina de suplente, Pau Torres, Jorge Cuenca, Mandí y Raúl Albiol de centrales, Estupiñán, Pedraza y Alberto Moreno en laterales izquierdos, lateral derecho, Juan Foiz y Kiko Femenía, que harían ese trueque, ese deal con Mario Gaspar intercambiarían piezas, ¿vale? Centro del campo, Coquelán, Capué, Lo Celso, Trigueros, Parejo y Borra y José Campaña. Recordemos, consigue la cesión de Locelso y la cesión de José Campaña. Cuando acabe el contrato de cesión, José Campaña sería jugador del Villarreal, obligatoriamente por la cláusula que tiene con él Levante al bajar a segunda división. Y de delanteros nos quedaríamos, recuperaríamos a Alex Baena, igual que hemos hecho con Jorge Cuenca... Jeremy Pino, Chucuece, Dan Yuma, Gerard Moreno, Bulaye y José Luis Morales. Este sería el Villarreal. Es que no hay más. Este es el vídeo. No hay más. No hay más, gente. Así que, ya sabéis, me podéis seguir en YouTube. Le dais al botón de suscribirse, totalmente gratuito, y ayudáis un montón al canal. También me podéis seguir en las redes sociales Instagram y Twitter, jabatete barra baja, y, así que, espero que os haya gustado y chao, chao, chao.